Hola chicos, bienvenidos a mi canal de deportes Inma en Rimón. Hoy vamos a trabajar piernas con banda elástica y una silla. Vamos a hacer un nudo en la punta de la banda para cerrarla y así poder entrar la banda elástica en los pies para comenzar a trabajar cuádriceps. La colocamos en el empeine, pisamos fuertemente con un pie mientras que la otra pierna la vamos a movilizar. Fíjate bien que tengo puesto en la pierna que voy a movilizar en el empeine. Bueno, comenzamos. Empezamos a estirar la pierna. Intenta, fíjate bien, que la rodilla se estira del todo. La puntera del pie tiene que estar mirando hacia arriba, como en flexión hacia ti. Y la pierna, la rodilla, hay que desdoblarla del todo. Doblar y desdoblar del todo para que el cuádriceps trabaje en su completa movilidad. La punta del pie debe estar hacia arriba porque así activas más la pierna. Tu abdomen lo aprietas, te sujetas bien a la silla y movilizamos. Muy bien, vamos a por la otra pierna. Me coloco bien en la silla. Ponte cómodo o cómoda, que esté tu espalda bien apoyada en el respaldo. Y lo mismo. Como no estoy ahí para corregirte, pues te doy las opciones para que tú hagas la técnica bien en tu casa. Fíjate bien que yo la rodilla la quedo siempre a la altura de la otra. No estoy subiendo y bajando la rodilla. Fíjate bien en tus piernas y que lo estés haciendo igual que yo. Porque si tirases hacia arriba, elevases la rodilla, trabajarías más el flexor de la cadera. Y aquí el objetivo es trabajar el cuádriceps para tonificar esa zona y que la pierna se quede más bonita y bueno, la tengamos fuerte y nos sintamos bien. Bueno, muy bien, vamos a trabajar ahora glúteos, pisando fuertemente con el otro pie, tocamos fuera abriendo y en cuanto empecemos a trabajarlo vamos a sentir cómo el glúteo está trabajando. Al cerrar la pierna, como la banda elástica tira hacia adentro, tú debes de retener que la banda elástica no te lleve hacia adentro. Tienes que ir al mismo ritmo que abres, al mismo ritmo cierras. Y la exhalación del aire, cuando abres y separas, exhala. Hacemos la otra pierna igual, sujétate bien en la silla y abre. Venga, que casi ya lo tienes. Vamos a trabajar mucho las piernas y glúteos, así es que aguantando un poquito más. Muy bien. Cambiamos de ejercicio. En este ejercicio nos colocamos un poquito más hacia adelante de la silla. Con apoyo de manos, levantamos el culete y pisamos a un lado y al otro. Hemos levantado el culete de la silla porque así tenemos mejor movilidad. Das un paso a un lado y un paso al otro. En este ejercicio estás trabajando también mucho los glúteos. Además, trabajas un poquitín los brazos. Al estar sujetando el peso de tu cuerpo con los brazos, pues ahí también los trabajas. Y tu abdomen debe de estar muy fuerte. Bueno, ahora nos ponemos el elástico a la altura de la rodilla, pero el nudo que le vamos a hacer ahora lo vamos a hacer un poquito más hacia adentro para que la banda elástica quede más cerrada y así poder trabajar mejor los glúteos. Bueno, la colocamos bien, la ponemos así ancha para que no nos hagamos daño. Volvemos a la posición de antes, apoyo con las manos en la silla y vamos a bajar el culete hacia el suelo y arriba. Y la función de la banda elástica es que mientras tú estás haciendo ese ejercicio, tú mantienes el elástico en tensión. Estás intentando un poco como abrir las piernas, pero
sin mover, simplemente quedarte estático, piernas separadas, y bajo y arriba. Tengo que apretar ahí al final. Movimiento de brazos también, así trabajas tríceps. Bajo y apretando glúteo al subir, exhala cuando sube. Este es muy bueno porque estás trabajando la parte posterior de la pierna isquiotibial, estás trabajando glúteos, el mayor, y luego también estás trabajando glúteo mediano y pequeño al tener la banda elástica a las rodillas. Ese ha sido duro. Bueno, muy bien, hemos trabajado glúteos y piernas, muy bien. Continuamos. El ejercicio que vamos a hacer ahora es para trabajar más la parte interna de la pierna. Aquí tenemos que enganchar el elástico con la silla, pero hay que pisar un poco el elástico con la silla, porque si no se te sube la banda elástica por la pata de la silla hacia arriba, entonces la pisamos. Y bueno, preparados para trabajar esa parte interna. Te colocas un pelín de lado en la silla para tener ahí un margen para tirar de la banda hacia adentro. Y trabajamos ahí el aductor. Aprieta hacia adentro fuerte. Exhalas cuando cierras. Venga, ánimo, que este va muy bien para fortalecer esa parte interna de la pierna, que es el aductor, que se nos queda siempre un poquillo más flácido. Muy bien. Colocamos la banda en la otra silla. Recuerda que tienes que entrar un poco la banda dentro y pisarla un poquitín con la silla para que así no se te mueva. Colocamos el pie, te colocas en la silla un poquito de lado para que haya más margen de movilidad y comenzamos a hacer el ejercicio. Y esa ha sido nuestra rutina de hoy de glúteos. Ahora seguimos con los estiramientos. Llevamos una rodilla al pecho, la apretamos bien. Cambiamos, lo mantenemos unos segunditos, de 20 a 30 segundos. Estiramos glúteos, cruzando la pierna y empujando hacia abajo. Nos apoyamos en la silla, nos dejamos caer. Este es muy bueno para glúteos. Y lo hacemos con la otra pierna. El motivo por el que se empuja la pierna hacia abajo, como abriendo la cadera, es para estirar más la parte del glúteo mediano, que es la parte lateral del glúteo. Volvemos a bajar. Cuádriceps. Aprieta tu abdomen para estirarlo mejor. Estiramos aductor, que también lo hemos trabajado con la banda, lo mantenemos un ratito. Si tú quieres estirar mucho más, puedes mantener el estiramiento más tiempo, 30 segundos, 20 segundos, que se relaje bien la musculatura. Bien, este ha sido el trabajo de hoy. Y eso ha sido todo por hoy. No olvides darle a me gusta, suscribirte, que te dejo un enlace, y para seguir entrenando te dejo también por ahí algunos entrenamientos para seguir durante toda la semana. Nos vemos.